Sinceramente no hay ninguna, por decirlo así. Lo único que queda lo que es cestería o artesanía, más que todo, y algún tipo de comida, más que todo. O y otras personas que saben un poquito de medicina natural. Pero de ahí en adelante no, ya no hay nada de eso. Las personas mayores hacen muchos canastitos, como por aquí tienen que haber unos, allá veo. Esos canastitos los hacen en artesanías. Cosas así, de mano que uno hace, canastas, sombreros, petates para así tender en las casas, cosas de artesanía. Mi nombre es Rafael Hernández Mena. La edad que tengo ahorita son 57 años, eso es lo que tengo de vivir aquí en Quitiristo. Mis abuelos, mis bisabuelos que trabajaban en lo que era artesanía. Seguramente era mi interés, ¿verdad?, de aprender como los vi a ellos, como ellos empezaban a tejer. Entonces yo por ahí empecé viéndolos a ellos. Yo nada más era que los vi, porque mis papás me decían, de, si usted tiene interés de aprender, dice, tiene que aprender sola. Y entonces de ahí eso de sola era nada más que tenía que verlos a ellos cómo tejían. Era como una cadena, mis bisabuelos, mis abuelos y mis papás. Ellos trabajaban en artesanía, entonces yo empezaba a ver cómo trabajaban, ¿verdad? Y entonces ya por ahí empecé, desde que tenía 4 años. Los sombreros en sí, ya que tenía, bueno, ya de 7 años yo ya sabía tejer lo que eran sombreros. Y ya a los 9 años yo sabía hacer ya sombreros grandes. Hay que darle el inicio y ya irle metiendo los pares, cómo van, si son de colores, los colores, cómo tienen que ir también para que vayan agarrando la manera de los cuadros que se le hacen, el rayado que lleva, todo eso. Ya tenía uno que ir dirigido a los colores, cómo tenían que ir quedando. Entonces ya a los 9 años yo ya, mejor dicho, ya sabía hacer sombrero grande. Bueno, más que todo lo que se utiliza es esa, la planta de la estococa, lo que es el cogollo y la varilla, es lo que más utilizamos. La planta, bueno, digamos, ya se me ha olvidado, pues es silvestre, primero. Ella pega mucho en las montañas, se llama tococa. Eso lleva un proceso, lleva el cogollo, que se llama para el sombrero, la varilla para las canastas. También tiene un elotito que tiene, que echan allá casi ahorita, en agosto, septiembre, ya casi lo da. Eso es nuestra comida de los indígenas. Ahora, bueno, ahora los blancos ya lo compran para comerlo, porque tiene muchas vitaminas, el tocopito, el elotito que ella trae. Aquí ahora, como que ya no está produciéndose mucho, como era antes, ya no. Ya como que va sin fuerza esas cepas, por más que les den mantenimiento, así. Entonces, más que todo, a mí ese material para tener en sí bastante, tienen que traérmelo de la zona sur. Y esa persona que me lo manda, ya es un indígena. Él me lo manda por medio de encomienda. Entonces yo voy y lo recojo a San José. Tengo que llevar a alguien que me ayude, porque eso verde hay que ver lo que pesa, ¿verdad? Ya cuando me avisan que van a traerme el material, entonces, ¿verdad?, ya voy y lo recojo. El trabajo en sí, lo que es el material, la mayor me ayuda a deshuesar, decimos nosotros, porque el cogollo hay que sacarle la cascarilla de afuera, la cascarilla del centro, el borde que es el hueso. Y entonces la hija mayor sí me ayuda a eso, ¿verdad? Por ahí. Y enseguida, ya después ya termino yo de elaborar, de preparar los cogollos para dejarlos listos para ya cocinarlos. Entonces ya eso se deja preparado en la tarde para otro día. Buena mañana, ya mi esposo viene y enciende el fuego.
y ponemos una olla, no una olla pequeña, sino que es una olla de esas que le alcanzan 60 piñas de tamales, ¿verdad? Por decirlo así. Una olla grande. Cuando lo cocino, ya sigo sacando la tanda de lo que es la paja para ir echando otras, ¿verdad? Porque eso se lleva, no le digo, es tamaño poco, si son 300 cogollos, hay que ponerle ganas, de verdad. Entonces ya yo la saco de la olla y mis hijas comienzan a sacudirla para que no quede como chapa, a sacudirla para echarle al sol, o mi esposo también, ¿verdad? Entonces ya ellas la sacuden y la tiran al sol, al patio. Ya cuando está de deshojar, ya todos agarramos cada quien su rollo y empezamos a deshojar. Entonces, conforme se va deshojando, se va echando al sol. Y así que se echa el sol, ya está de un poquito que haya llevado, entonces ya hay que irla a recoger para deshojarla. Después que se deshoja, se tira de nuevo al sol. Y ya cuando se ve que ya está un poco arrollando las hojas, hay que ir y recogerla e irla estirando. Cogollo por cogollo. Entonces, ahí es donde ellos me ayudan también, mi esposo, porque es algo que es tan natural, ¿verdad? Agarrar un cogollo y estirarlo para ya volverlo a echar el sol, que eso es ya cuando va a la parte para secarse. Entonces ya cuando ya se estira el cogollo, entonces ya se tira ahí el sol y ya se deja ahí llevando el sol que tiene que llevar. Ya cuando se siente tostadita es que ya está seco. Thank you.